llamo Micaela Guaramán, tengo 16 años y nací acá en Chascomús. El primer día que vine tenía alrededor de 4 o 5 años. Me dijeron vení, probar algún instrumento. Y bueno, elegí primero que nada el violín, pero después, bueno, con el tiempo me quedé con el cello. La orquesta siempre va a ser mi segunda casa desde que empecé. Es como que si vos tenés algún problema o te sentís mal, tranquilamente puedes venir acá y hablar con quien sea que te va a entender, te va a ayudar. Entonces lo siento como un segundo hogar para mí. Mica se levanta muy temprano, entra a 7:30 de la mañana a su escuela secundaria. Este año ya está en quinto año. Después a la tarde, es la vida de ella es estar dentro de la orquesta escuela y trabajar, ayudar, acompañar, disfrutar de la compañía de otros chicos que hacen música. Pero realmente su mundo es la música. Una vez que Mica llegó a la orquesta, para mí se enamoró de la música. La expresión de Micaela cuando toca el instrumento es ver una persona que ama la música. Se les nota en el cuerpo, en la cara, en su expresión. La orquesta no es solamente música, te ayuda en todo lo posible que ellos puedan hacer. Al estar todos en conjunto es como que sentís que todos son tus hermanos, son todos una familia, porque es como todos juntos hacemos lo mismo, todo lo que más amamos, lo que más queremos. Se siente el amor que todos tenemos por la música. Para mí es una hija más, como todos mis chicos. Pero aparte ha sido una persona sumamente generosa, ha crecido un montón. Personal y musicalmente, y siempre desde un lugar de no solo honrar a la familia, sino brindarlo a los demás. Nosotros utilizamos la música como herramienta formadora. Puede constituirse la música también en un camino propio, pero en realidad lo que nosotros buscamos es que ellos tengan ese conocimiento de sí mismos y que puedan hacer de sí mismos lo mejor para sí y para su comunidad. Este ha sido un esfuerzo en conjunto con el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Con el apoyo del Consejo Académico llegamos a 9 países de la región. Hemos logrado en los últimos años una capacitación de más de 62.000 estudiantes. Han sido casi 2.700 los maestros que han sido formados en técnicas instrumentales y corales. Escuelas locales han llegado a trabajar no solamente en las técnicas musicales, sino sobre todo el trabajo en equipo, el compromiso, la puntualidad y una serie de elementos que son ahora altamente demandados por las industrias y las empresas, aquellas habilidades denominadas blandas. Practicar todos los días y ensayar todos los días es una forma como sería de buscar la excelencia, sería, ¿no? Como cada, en todas áreas también, practicar o estudiar es como buscar la excelencia. Es esforzarme para poder buscar lo mejor de mí y poder progresar en lo que más me gusta e ir desarrollando. Nosotros trabajamos con chicos desde los 3 años hasta los 25. Vamos a las escuelas, vamos a los comedores, vamos a entidades barriales y ahí vamos a enamorarlos de esta propuesta. Y dentro de esa población focalizada, ¿no?, a la que queremos llegar, incluso elegimos una diversidad de realidades. No ocupamos todo nuestro cupo con una población en sí, sino que con mínimo 3 poblaciones con diferentes situaciones de vulnerabilidad. Personas que no tienen
tienen problemas económicos, no, acá le dan todo, le dan instrumentos todo, y en vez de estar en la calle haciendo cualquier cosa, robando o haciendo cualquier cosa, pueden tranquilamente venir acá y aprender música. América Latina, aunque ha hecho avances importantes en todo lo que tiene que ver con reducción de la pobreza, todavía sigue siendo una de las regiones más inequitativas del mundo. Y la cara más visible de la desigualdad en América Latina es la exclusión social. Un programa como el de la Música para Crecer es un instrumento precisamente para llegar con educación. El objetivo fundamental es educarlos para que sean buenos ciudadanos, una educación para la vida, una educación que les permita tener mayores posibilidades de vincularse a un empleo, de estudiar, de tener una realidad distinta a la que viven en sus barrios y poder tener un referente al cual poder alcanzar. Fui el ejemplo para Micaela y Micaela en eso me superó y ese es un orgullo enorme. Y que puedan, o sea, seguir superándose, ¿no? Siento que ella es una un gran ejemplo para los demás chiquitos y eso me da mucha satisfacción.